Hola, hola, buenas noches. Buenas Buenas. noches. Hola, buenas noches a todos, bienvenidos. Ya se están incorporando ahí algunos. Buenas noches. Por la puntualidad, buenas noches. Buenas noches. Voy a preparar la presentación en lo que se terminan de conectar. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches a los que se van incorporando, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, ya casi damos inicio. Solo que se me termine de abrir el PowerPoint y que se terminen de conectar los demás. Y comenzamos. Bien, todavía faltan varios. En honor a la puntualidad vamos a dar inicio. Bienvenidos a la sesión número 4 de su primera semana ya. Este día estaríamos cerrando la primera sección de su curso de marketing digital. Felicitarlos por haber llegado hasta acá, ¿verdad? Ya solo van restando 3 semanas. Invitarlos a que sigan así y recordarles también, ¿verdad?, de que este día es el último día para que ustedes puedan realizar el laboratorio número 1 que está en la plataforma. Fíjense que con respecto también a la consulta que habíamos hecho el día de ayer con respecto a las grabaciones, sí me decían que de momento solo se van a poder ver en la lista de reproducción de YouTube. Las habían compartido el enlace, ¿verdad? Para que de momento solo ahí las van a poder ver. Más adelante, Se le pues. escucha cortado. Hola, hola. Hola, hola, tal vez levantamos la manito para abrir el micrófono. No, no se escucha bien, está cortado. ¿Me escuchan cortado? Ok, déjenme cambiar la red de internet. Hola, ¿me escuchan mejor? Ahora sí le escucho mejor. Ahora sí. Ok, perfecto, ya me cambié ahí de red. Les decía que con la consulta que habían hecho el día de ayer con respecto a las clases grabadas, ya se me informó que de momento solo las van a poder ver en la lista de reproducción de YouTube, no en la plataforma. Yo les voy a estar avisando si las llegan a subir y para que ya las puedan buscar ahí en digamos, en esa herramienta. Ahorita de momento sí lo vamos a estar haciendo desde la lista de reproducción de YouTube, ¿verdad? Bien, buenas noches a los que ya se incorporaron, bienvenidos. Vamos a dar continuidad a nuestra sesión de hoy para que finalicemos con el contenido teórico que tenemos pendiente. Por ahí escucho una interferencia de un micrófono, si tenemos cuidado y lo apagamos, por favor. Gracias. Bien, entonces les decía,
Ayer nos habíamos quedado en la parte de las 4P del marketing y bueno, básicamente finalizamos acá en las 4P, las nuevas 4P del marketing. Y les decía yo que era bueno que ustedes pues dieran una lectura acerca de esta parte. Cuéntenme, a ver, voy a empezar con las participaciones para ver qué encontraron acerca de las 4P del marketing. Antes que me den sus aportes, pues es importante más o menos hacer como una introducción de por qué es que estas 4P aparecen. Bueno, hay más, de hecho, hay más, pero esto digamos que aparecen con la revolución digital, ¿verdad? Y básicamente se fue aumentando porque necesitaban experimentar como un cambio en la parte del marketing. Entonces el modelo de las 4P ya tradicional, pues ya necesitó dar ese giro digital. Entonces, ya digamos que dejó de lado ese protagonismo que se le había dado siempre al producto en el marketing tradicional, centrándose mucho más en las personas y en las relaciones. Entonces, es ahí donde es posible definir, digamos, estas nuevas 4P que habla, digamos, de la personalización, de la participación, del peer-to-peer y del predictive modeling. A ver, ¿qué me pueden contar acerca de estas 4P? ¿Quiénes si tuvieron tiempo de buscar un poquito y de leer acerca de estas nuevas 4P? Para que nos den un feedback aquí a los compañeros que a lo mejor no pudieron leer. Vamos a ver, Julia, Patricia. Sí, yo estuve leyendo, bueno, me llamó la atención porque dice que no se lo inventó, pero sí como que lo impulsó. A lo que yo leí, el CEO Idris Mott, creo, algo así decía, y era bien interesante porque cambia un poco la perspectiva de las P tradicionales, porque por lo menos en el tema de la personalización, dice que está basado en que si bien somos un mundo de consumidores, hay que empezar a ver a la persona no como consumidor o cliente, sino que valga la redundancia como persona. Entonces, campañas más personalizadas, dice, llegar como hacerle sentir al consumidor que él es especial, que está hecho exclusivamente para él. Entonces, esa era la parte de la personalización. En la participación, pues decía sobre desarrollar comunidad. Es decir, redes, también hacer a como audiencias específicas y en base a eso, ¿verdad? Y cómo es llevar las campañas, ¿verdad? Del marketing. Lo del precio me llamó la atención porque dice que ahora nosotros, y lo hablamos ayer, nosotros no confiamos más en las opiniones de los demás. Que es lo que podemos ver. Entonces, decía que ese es el peer-to-peer, que realmente, y había algo interesante en lo que yo leí que decía que es bien importante en el peer-to-peer como dueño o en el caso de que manejemos el marketing, saber escuchar las críticas y tomar acciones de eso. Porque, y en caso de que no tengamos críticas, también tener una gestión correcta de las crisis, o sea, que cuando lleguen, saber cómo las vamos a manejar. Y luego, las predicciones modeladas me llamaba mucho la atención porque decía de que es cuando nosotros conocemos el paso a paso de la compra del cliente y basado en eso podemos predecir a otros clientes o a futuros usuarios. Entonces, y decía que era bien interesante porque hoy pues todo quedaba grabado, o sea, todo el proceso de compra quedaba grabado y creo que a veces no nos damos cuenta de eso, pero es cierto, porque desde el momento que nosotros tenemos el primer contacto con el cliente, llevamos un proceso, ¿vea? Y ese proceso básicamente es casi que igual, pero por eso dice que eran predicciones modeladas, que no es que sea igual, pero sí podemos más o menos predecirlo. Eso es lo que yo leí. Excelente, Julia, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera dar un aporte? Vamos a ver, Carlos René. Buenas noches, licenciada. Bueno, con respecto a las 4P, en el punto número uno, en la personalización, yo leí que se trata de las acciones para mejorar la experiencia de usuarios. Y entonces aquí es donde se me recordé del ejemplo que usted dio con lo del colegio, ¿verdad? Que usted visitó el aula y
tenía muchas comodidades y usted esperaba que los demás le ofrecieran de eso para arriba, ¿verdad? Vaya, de ahí, con la otra P, con la participación, corresponde aquel porcentaje a la relevancia de la empresa frente a los competidores. O sea, la rivalidad, no rivalidad, sino que más bien la competencia que tiene una empresa con otra, eso es algo que siempre tiene que estar dentro del marketing. El peer-to-peer, yo aquí leí que se trata de una red de computadoras en las que funcionan sin clientes y servidores fijos, o más bien su negocio lo maneja a través de una plataforma. Aquí se me viene el ejemplo de que, bah, por ejemplo, Simán, ellos ponen ahí en su página web todos los productos, ponen los precios, la descripción del producto y ahí todos podemos verificar si en realidad el producto que ofrecen no nos parece, ¿verdad? Y en el Predictive Modeling, este trata sobre las estadísticas para predecir los resultados que tiene esa empresa frente a las ventas que están obteniendo. Eso es lo que yo leí. Gracias, Carlos René. Muy amable. Veamos a alguien más. Bien, si no hay nadie más, vamos a retomar brevemente lo que los compañeros han mencionado y fíjense lo importante de la lectura, ¿verdad? Cuando habla de la personalización, miren, el tema de la personalización es tan básico, ¿verdad? Para las marcas, para las empresas, porque justamente, como decía Carlos René, nosotros tenemos que ir ya buscando productos que estén adaptados y pensados realmente a partir de las necesidades reales de un consumidor. Y qué bueno que se acuerdan del ejemplo, porque por eso es que a veces pongo como varios ejemplos, porque cuando ya nosotros lo vivimos como clientes, nos damos cuenta de que la teoría se hace verdad. Y justamente, ¿verdad? En el colegio a mí me dieron un producto adaptado justamente a las necesidades que yo realmente quería para a la hora de elegir un colegio para mi hija. Y fíjense que me llama la atención cuando dice Julia lo de la participación, ¿verdad? De esa comunidad que se quiere crear, pero además de que se va a crear, dicen en esta teoría que hay que cuidar de esta comunidad. O sea, esta comunidad es precisamente las personas que son nuestros clientes finales. ¿Y cuál es el centro de este elemento de cuidado que le vamos a dar a este conjunto de personas que se convierten en clientes? Es precisamente la creación de valor que le vamos a dar a nuestra marca. Entonces, es necesario por eso, y ayer lo hablábamos, que aportemos contenido, experiencias que realmente sean buenas, a tal punto que nuestro consumidor sienta realmente el deseo de consumir y de compartir esa experiencia con su conocido. Y aquí es donde vuelve, imagínense cómo se amarra la parte ahora tan innovadora con la parte tradicional, porque aquí es donde viene el famoso boca a boca, ¿verdad? Que puede ser tan bueno, pero a la vez tan malo, ¿verdad? Entonces, es importante por eso tener ese cuidado, ¿verdad? Para que nuestros clientes se sientan de verdad que hemos cumplido sus expectativas y de una forma comprometidos a compartir con los demás que quieran vivir las experiencias que nosotros los hacemos vivir como marca. Ahora, con el tema de par a par o peer to peer, aquí es donde entonces viene este tema importante de lo que es las recomendaciones de terceros, ¿verdad? Y esta viene siendo una base súper fundamental en el marketing mix digital, porque lo que decía Julia al inicio, es decir, ahora nosotros somos mucho de leer comentarios, de leer recomendaciones, de ver cuántos likes tiene, de ver cuántas personas de las que son mis amistades siguen a estas marcas para ver si yo las sigo. Y a veces ni conocemos a la gente y tomamos en cuenta tanto sus opiniones, sus comentarios, para tomar una decisión de ir o no ir a probar una marca. Entonces, por eso es que es importante que cuidemos la parte de arriba, ¿verdad? La parte de donde habla de la participación, porque sabemos que esa es la que nos va a ayudar a tener como esa conexión con la comunidad que vamos a tener de clientes para que estos después se conviertan en ese par a par que necesitamos para recomendarnos. Y el predictive modeling, pues básicamente ya es el análisis del comportamiento de nuestros consumidores
Y por supuesto que esto es súper vital. En cuanto a este elemento se refiere, pues las predicciones de dicho comportamiento son las que van a hacer que nuestros objetivos realmente se ejecuten y se vuelvan acciones, las que den precisamente como en el punto, digamos, en los puntos de dolor de mi cliente y que realmente cumpla esas expectativas para que nosotros podamos ser opción siempre para ellos. Ahora, hay muchas herramientas que se pueden utilizar y por eso es que no podemos dejar de lado nunca las investigaciones de mercado, hacer de repente feedback con los clientes, algunas encuestas, algunas entrevistas que nos permitan analizar realmente cómo nos está percibiendo ese cliente. Entonces, estas nuevas 4P se amarran mucho al marketing mix y eso no lo podemos dejar de lado. Yo les voy a compartir a ustedes en este momento un video que les va a ayudar a como entender esa parte de resumen de todo lo que hemos hablado, marketing mix más estas 4P, pero voy a empezar primero, antes de pasar al video, le voy a dar la palabra a Miguel Ángel. Gracias, licenciada. Buenas noches, compañeros. Mientras escuchaba las exposiciones de los compañeros en cuanto a lo que han leído y lo que usted muy bien nos comparte, me surgía algunas inquietudes, por ejemplo, lo que se pudiese llamar, no sé si es el término correcto, como inteligencia de negocio, toda esa serie de insights que podemos recolectar de las opiniones, actitudes que incluso el consumidor, el usuario, el cliente puede tener ante el producto o el servicio, cómo se transforma todo eso en algo que la organización, la empresa, el emprendedor puede utilizar precisamente para poder cumplir con estas expectativas de lo que esas nuevas 4P nos presenta. Eso por un lado. Por otro lado, también he escuchado algo que se llama servificación, donde ya realmente no se ofrece tanto en sí el producto. Se me viene a la mente un ejemplo como una impresora. Aquel que vende impresoras ya no vende, o fotocopiadoras, mejor dicho, ya no vende solo las fotocopiadoras, puede ofrecerle otra variedad de servicio o incluir dentro del servicio, quizá para los clientes, no necesariamente la venta de la fotocopiadora, sino venderle un número de copias que bajo ciertos estándares de calidad que son las requeridas por el cliente puedan ser empleadas. Bajo ese término, entender la servificación. No sé en qué área o de qué forma podría encajar dentro de todo lo que usted nos comparte, licenciada. Eso, solamente me surgía esa inquietud. Bien, en la primera inquietud me mencionó algo de inteligencia de negocio, ¿verdad? Ajá, sí. Fíjese de que, bueno, con el tema de los, básicamente de los análisis que se hacen, ¿verdad? De la parte de lo que nosotros llegamos a recopilar o a recolectar información de nuestros clientes o de nuestros consumidores, usuarios. Hay una herramienta, de hecho, en Google que se llama Google Analytics, que eso nos ayuda y nos permite como a ingresar de repente esta información que no va cuantificada, ya que es cualitativa, ¿verdad? Entonces, digamos, cuando hacemos de repente entrevistas o focus group abiertos a escuchar como esa opinión del cliente y después, como usted bien decía, Miguel Ángel, cómo lo podemos tomar en cuenta como marca para, pues, de repente usarlo a nuestro, para nuestro beneficio, porque toda aquella recopilación de datos debería de tener objetivos. Es decir, vaya, yo a mis estudiantes les digo, cuando vemos el tema del comportamiento del consumidor, de repente les digo, bueno, miren, ¿saben qué? Vamos a hacer una práctica y hay que hacer un instrumento. Pero ellos me dicen, ay, ¿y qué pregunto en el instrumento? O sea, yo como los agarro en cero, ¿verdad? No hayan de dónde partir, pero todo parte de los objetivos que la empresa quiera lograr. Entonces yo les digo a ellos así sencillo, ¿verdad? Porque les pongo talleres sencillos cuando empezamos a ver la teoría y es como vaya, miren, basándonos en los objetivos que ustedes formulen, ¿qué es lo que usted quiere lograr con esta investigación? Digamos que usted va a escoger de repente, qué sé yo, la marca de Yogurt Yes, por decirle un ejemplo.
¿Qué es lo que usted quiere lograr con esa investigación? Si ahorita viene el Actolac y lo contrata y le dice, vaya, mira fulanito, te quiero contratar para que me hagas una investigación de mercado, porque pues sí, la pandemia nos dejó fregados y le vamos a tener que subir un montón a cada yogur, al de kilo, al de niños, al de bolsita, a todos los tamaños. Le vamos a tener que subir una cantidad considerable en donde el cliente va a sentir ese cambio. Entonces, hagamos una encuesta para ver qué tanto nos va a afectar la subida de precios. Hagamos una investigación de mercado para ver qué es lo que va a pasar cuando esto ya esté ahí en el mercado. Fuera chivo que nos preguntaran, ¿verdad? Y no solo llegar al súper y darnos cuenta de todo lo que ha subido este producto, ¿verdad? Les pongo este ejemplo porque yo consumo mucho esta marca. Y de verdad, de la pandemia para acá, el yogur que más consumo ha subido considerablemente, aproximadamente unos 65 centavos de un solo, ¿verdad? Entonces, y así les podría decir los chiquitos, pero no los he analizado tanto, pero el que yo consumo más, que es el de un kilo, sí, considerablemente, ¿verdad? Entonces uno siente, porque yo compro 3 kilos a la semana. Entonces, yo que consumo mucho ese producto, 3 kilos porque está más alto el precio, no porque compraba 4, ¿verdad? Entonces, si ya nos vamos a este punto y decimos, bueno, entonces vamos a hacer una investigación de mercado basándonos en este cambio que vamos a hacer de precio, para que sepamos qué piensa la gente si se da este cambio. Entonces, vamos a hacer algunas preguntas cerradas, pero también vamos a hacer algunas abiertas. Porque lo que nos interesa es, como justamente Miguel Ángel decía, ¿qué hacemos con toda esta información que nos dicen los clientes que no está cuantificada? Entonces ahí es donde viene, ¿verdad? El conocer el sentir del usuario y de trasladarlo a una herramienta que me haga un análisis de entonces qué va a pasar. Cuando yo ya pongo todas las respuestas, que seguramente si yo le tiro al segmento correcto, va a decir, ¿verdad? Ninguno va a decir, ay, sí, es que pobrecito los del Actolac, como la pandemia los dejó bien fregados. Nadie va a decir eso. Ninguno, aunque lo sepamos y sabemos que todo ha subido, además de muchos factores económicos y de muchos factores políticos, porque no podemos dejar de lado que la política también afecta un poco cuando suben los precios. Nunca vamos a decir eso. En nuestro sentir vamos a decir, que qué barbaridad, que lo que van a ocasionar es que yo me cambie de marca, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces ahí es donde viene la importancia de todas esas preguntas cuantificadas que van antes de. Y el antes de es cada cuánto consume el producto, cada cuánto lo compra, de cuál tipo compra, qué presentaciones usa, qué sabores son sus favoritos, porque nos interesa saber hasta dónde ese cliente me conoce, hasta dónde ese cliente me consume. Entonces, cuando yo voy a hacer todas esas respuestas, lo que me diga en las abiertas, no es que no me va a importar, pero yo sé y voy a saber en el análisis que aunque esté bravo porque le voy a subir 60 centavos, todas sus respuestas de arriba arrojan que no me va a cambiar. ¿Me explico? Entonces, para eso existen estas herramientas. Nunca es malo poner preguntas abiertas, no es malo, pero va a depender siempre de los objetivos que usted quiera alcanzar en esa investigación. Entonces, si hay, miren, Ángel, herramientas como Google Analytics que le permiten sacar un análisis completo de todas esas respuestas abiertas e incluso incluye todas esas respuestas como cuantitativas, porque como usted cuando hace una cuantitativa, usted pone como las opciones para que el cliente solo le dé clic. Y entonces ahí, basándonos en estas respuestas, sacamos el análisis de esta otra, ¿verdad? Dígame, Ana Margarita. Buenas noches, licenciada. Con respecto a lo que usted comentaba, yo desde el 2019 tengo un emprendimiento. Entonces, en el año 2020, yo cursé mi maestría. Entonces, en mi trabajo de graduación, yo decidí hacer una estrategia de comunicación integrada de marketing para mi marca, ¿verdad? Que es Amores Rosas Preservadas. Entonces, dentro de mi trabajo de graduación, obviamente tenía que hacer un estudio de mercado. Entonces, yo utilicé una herramienta, sí pagué, si no me equivoco, $15. Se pronuncia, bueno, se llama Survey Monkey.
No sé si lo Póngalo, pronuncié póngalo bien, aquí en no. el chat y Y no sé si lo le pronuncié hace la bien. misma función del análisis. Sí, fíjense de que yo hice 100 preguntas. Mi encuesta fue para 150 clientes que ya me habían comprado. Entonces yo decidí hacer 9 preguntas totalmente cerradas, pero mi última pregunta la dejé abierta. Entonces esta misma plataforma ya me tabuló de una sola vez los resultados. Entonces yo ya tuve gráficas y todo, ¿verdad? Y solo la abierta, que obviamente ya fue más análisis propio, aunque la mayoría de respuestas abiertas, sí me arrojaron casi las mismas preguntas, ¿verdad? Fue una pregunta abierta de las recomendaciones que me darían para mi marca, etcétera. Entonces yo, sí, ya lo voy a escribir en el chat porque creo que, como ahí decía un compañero, si podríamos hacer una prueba piloto. Lo único malo, sí, como les digo, yo sí pagué, ¿verdad? Pero creo que hay una versión gratuita que podríamos probar o igual otro instrumento. Gracias. Ok, muchas gracias por su aporte, Ana Margarita. Pónganos el nombre y sería de ver como si tenemos esa opción gratuita para poder hacer como un ensayo. El ensayo no lo podemos hacer en hora clase por temas de tiempo, pero sí cada quien podría ir como haciendo su ensayo en casa y en clase podemos ver, mire, yo lo hice y rápido alguien que lo haya hecho lo presenta y así vemos los demás, vea, podría ser, o sea, todos lo haríamos porque yo también lo haría, para que ya el propio día de la clase lo presentemos y lo veamos cómo queda, ¿verdad? Sí podría ser con un emprendimiento que ustedes ya tengan para ir probando. Fíjense de que bien chévere, ¿verdad? Cuando yo me gradué, a mí me tocaba tabular a mano. Nada que de un solo íbamos a hacer todo, ¿verdad? Y hasta el análisis tira ahora. Este tipo de herramientas que usó Ana Margarita son muy usadas por la gente universitaria, que hace sus tesis, sus especializaciones y todo. Y fíjense de que igual, ¿verdad? Google tiene en Classroom, tiene esta herramienta de hacer encuestas de manera gratuita, es una plataforma muy, digamos, muy amigable y nos permite como de repente, pues para hacer un trabajo, poderla utilizar. Y también en Google se hace la encuesta y también le tira todos los gráficos y le tabula. Es una maravilla, ¿verdad? Ahora, si ya buscamos el tema del análisis, ya es como, o si vamos a trabajar con Google, entonces usamos Analytics de un solo, ¿verdad? Que lo podemos usar desde cualquier correo y email. Pero si ya vamos a usar otra herramienta, como la que menciona Ana Margarita, que puede ser mucho mejor, pero lleva un costo, pero la verdad es que es una inversión al final, porque sabe usted que es una herramienta confiable, porque a veces lo gratuito no necesariamente es totalmente bueno, ¿verdad? Entonces es una herramienta confiable porque usted ha pagado por ese servicio y le va a permitir como obtener esos resultados un poco más certeros, ¿verdad? Y justamente todo lo que se necesita presentar a la hora que se hace una investigación. Pero como les digo, ¿verdad? Para partir de una investigación se tiene que hacer primero los objetivos, qué es lo que yo quiero alcanzar con esta investigación, cuáles son las cosas que quiero lograr para lograr hacer las preguntas correctas. Lo que pasa es que si no hacemos objetivos, no sabemos ni qué preguntar. Entonces, eso es lo importante, eso es porque a mí me dicen mis alumnos, Liki, ¿qué preguntas hacemos? O sea, primero, ¿qué quieren lograr? ¿Cuáles son esos objetivos que quieren alcanzar como marca? Si usted de repente lo que quiere saber es, vaya, porque esa es otra, ¿verdad? Que en la universidad se presta a que usted le deje un trabajo de investigación y ellos bien fácil hacen la encuesta y después se la pasan a todos los amigos. Entonces yo les digo, o sea, el trabajo realmente no se hace así. O sea, la investigación se tiene que tirar, como dice Ana Margarita, ella se la tiró a 100 clientes que ya le habían comprado a ella, porque le interesaba saber lo que sus clientes opinaban, no lo que opinaban sus compañeros de la U, si ni siquiera conocían su emprendimiento, seguramente. Entonces, dependiendo del segmento de mercado, a ese público le voy a tirar yo la encuesta, si lo que usted quiere es saber si el precio que se le va a subir va a ser aceptado, por ejemplo. Si ese es el objetivo, ¿cómo por qué se lo va a tirar a los de la U, a sus mismos compañeros de la U? O sea, no se puede, ¿verdad? Entonces tiene que tirar el segmento. Ahora, si usted lo que quiere, porque su segmento de mercado es gente de tal edad, de un sector específico, y usted lo que quiere es llegarle a otro sector,
y quiere conocer qué opina ese otro sector, entonces a ese sí se le va a tirar una encuesta a clientes que ustedes no son clientes todavía. Pero porque ese es el objetivo, llegarle a gente nueva. Entonces, dependerá de eso que usted elija su público, su muestra o su población a la que va a entrevistar, ¿verdad? Les voy a mostrar, dígame, Julia. Solo una pregunta con eso que acaba de mencionar de los instrumentos. Digamos, en algún momento nosotros para que el cliente como que se sienta motivado a contestarnos, podríamos como anclarlo al tema de que pues mire, queremos saber o conocer más para mejorar para usted y usar el tema de la personalización, podríamos hacer eso. Exacto, es que eso se tienen que hacer, Julia. Lo que pasa es de que por eso le digo, es importante el público que usted escoge. Vaya, mire lo que pregunta Edwin, ¿cómo hago para que la gente responda a mi encuesta? Y dice, incluso amistades no están interesadas en llenarla. Ahora la pregunta sería, ¿y sus amistades realmente son gente que le va a arrojar un dato relevante a su encuesta? Porque esa es otra. Si yo me equivoco de gente a la que le voy a pasar mi encuesta, no voy a obtener resultados relevantes. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo motivamos? Explicar para qué va a servir la encuesta. Si lo va a hacer virtual, explíquelo en un encabezado, pero explíquelo. Si usted no lo explica, la gente lo ve como un cuestionario más. Las encuestas en general deberían de llevar un objetivo arriba en el encabezado. ¿Cuál es el objetivo de esa encuesta? Si usted la redacta y la explica bien, no tendría, y la pasa al público correcto, no tendría por qué la gente no contestarla. Es lo que yo les digo. Si a mí me dieran una encuesta de la marca Yes, en donde me está diciendo que el objetivo es conocer la aceptación de la marca de nuestros clientes, ya que habrá un posible cambio de precio, de inmediato la leo y la lleno, porque va a tocar mi bolsillo como cliente, ¿verdad? Por decirles un ejemplo, vamos a ver qué nos aporta Ana Margarita. Quizás solo respondiendo a la pregunta de Edwin y como les explicaba de mi caso, yo lo que hice cuando realicé esta encuesta, compañeros, es que aparte, ¿verdad?, de explicarles de que era para mejorar mi marca, yo rifé, por decirlo así, un arreglo, uno de mis arreglos de rosas preservadas para tratar de incentivarlos y creo que funcionó porque gracias a Dios me respondieron los 150 participantes y al final yo cumplí, ¿verdad? Y regalé ese regalo, valga la redundancia, al que se lo ganó. Puede ser una estrategia. Excelente idea. Y eso también, ¿verdad? El tema de los incentivos y la motivación al cliente es buena, pero siempre con el cuidado de escoger a la gente correcta. Porque es lo que yo les digo, o sea, Ana Margarita estaba segura y consciente de que iba a rifar un producto que era prácticamente un costo para ella porque lo iba a terminar regalando, pero lo rifa entre la gente que realmente es cliente de ella y que le va a arrojar datos que sí van a ser relevantes para su investigación. Pero si usted se pone a dar un incentivo y le pasó la encuesta a los vecinos y los vecinos no saben ni qué vende usted, o a mis compañeros de la U que ni me compran, entonces hay que tener cuidado, pero es una buena idea. Es una buena idea. Si lo hacemos bien, si elegimos al público correcto, sí puede funcionar. Puede ser muy buena estrategia, muy, muy buen aporte. Gracias, Ana Margarita. Bien. Les voy a compartir en este momento un video que cierra el contenido para que ustedes lo tengan ahí como herramienta y hoy les voy a pasar esta presentación que creo que no se las he pasado. Ay, espérenme que les di compartir sin poner sonido, permita. Ahí está. En
En el año 1950, Neil Borden, profesor que impartió clases durante 40 años en la Harvard Business School, detectó 12 conceptos como las preocupaciones más comunes de los responsables de marketing de las empresas. La idea era detallar en un listado sencillo una serie de tareas y áreas en las que dicho responsable debía actuar para mejorar sus resultados de marketing. Este es el listado original publicado por Borden en 1950. Diseño del producto, precio, marca, canales de distribución, personal de ventas, publicidad, promoción, packaging, exhibición o PLV, servicio, distribución, investigación. Esta lista de 12 conceptos fue simplificada por McCarthy, profesor de la Michigan State University, en 1960 a los cuatro elementos clásicos o 4 P's: producto, precio, punto de venta o distribución y promoción. 1. Diseño del producto. Proceso mediante el cual las empresas desarrollan productos que en una fase posterior comercializarán con el objetivo de satisfacer necesidades de los consumidores. 2. Precio. Es el pago que permite la adquisición de un producto o servicio. Generalmente se expresa en unidades monetarias. La empresa debe fijarlo teniendo en cuenta la estructura de costes de la compañía, las variables del mercado, por ejemplo la competencia, el posicionamiento que se pretende lograr con el producto, la percepción del consumidor. 3. Marca. Es el proceso de construcción de una marca por medio de la administración estratégica de una serie de atributos que permiten el reconocimiento de la misma por parte de los consumidores y demás agentes que actúan en el mercado. Atributos a tener en cuenta en la construcción de una marca. Nombre. Identidad corporativa. Posicionamiento. Lealtad de marca. Arquitectura de marca. Es importante no confundir el valor de marca con el valor de una compañía, ya que son conceptos independientes. 4. Canales de distribución. Son las vías a través de las cuales una empresa hace llegar su oferta, productos o servicios al consumidor final. Podríamos hablar del sistema que permite a las empresas trasladar los mismos desde el lugar de producción hasta el lugar donde se produce la transmisión de la propiedad al consumidor. 5. Venta. Es el conjunto de actividades realizadas por el equipo de ventas para lograr la compra de los productos o servicios de una compañía por parte de un consumidor. 6. Publicidad. Las empresas necesitan decirle a los consumidores que tienen lo que necesitan, así como transmitir los cambios que experimentan para ser consideradas como una opción en el momento de la compra. El objetivo de una campaña publicitaria puede variar dependiendo de la estrategia de la compañía. Estos son algunos ejemplos. Dar a conocer un nuevo producto o servicio. Facilitar la labor del departamento comercial por medio de un aumento en el reconocimiento de la marca. Mejorar la imagen de un producto o marca. Reposicionar un producto o marca. 7. Promociones. Son el conjunto de técnicas, estímulos y acciones, limitadas en el tiempo, que una empresa pone en práctica para alcanzar unos objetivos específicos previamente definidos. Este tipo de acciones pretenden un aumento de las ventas a corto plazo, lo cual se consigue por medio de incentivos que motivan a los consumidores para la adquisición de los productos o servicios. 8. Packaging. Es la combinación por medio del diseño y la técnica de diferentes materiales con el objetivo de poder almacenar, distribuir y utilizar un producto, logrando además que sea atractivo para el consumidor y obtener el posicionamiento deseado por parte de la marca. El packaging debe también lograr una identidad propia para el producto y una diferenciación de la competencia en el lugar de venta. 9. Publicidad en el punto de venta. PLV es la publicidad realizada en los lugares donde se comercializa el producto o servicio. Las tácticas de PLV pueden ser puestas en práctica tanto por el fabricante como por los distribuidores. Algunos ejemplos: displays, acciones a través de la megafonía, métodos audiovisuales, stoppers, cintas de lineal, cartelera. 10. Servicio. El nivel de servicio es el conjunto de acciones que ponen en práctica el fabricante, el posible distribuidor y el comercializador con el objetivo de mejorar la experiencia del cliente. Es fundamental para las empresas medir y valorar el nivel de satisfacción en cuanto a servicio por parte del cliente. Un buen producto y un mal servicio pueden hacer mucho daño a cualquier organización. 11. Manipulado. El manipulado de productos es un área fundamental de la logística. De esta parte del proceso depende en gran medida el estado y la apariencia con la que llegará finalmente el producto al consumidor final, lo cual tendrá sin duda una gran influencia en las ventas logradas finalmente. 12. Investigación.
Incluida en la lista original de Borden, la investigación se considera un proceso mediante el cual las empresas y organizaciones recogen información que posteriormente es analizada con el objetivo de obtener indicadores sobre la percepción del público objetivo y del consumidor en cuanto a su marca, productos, servicios, etc. Bien, este video va incluido en la presentación. Entonces, ahora vamos a ese su contenido, que es la aplicación de las 4P del marketing mix. Para que ustedes las puedan aplicar. Ay, ya me tomé varios, Miguel Ángel. En esa dosis estoy. Vaya, miren. En esta parte, lo que les voy a brindar de información es las preguntas que ustedes se deben de hacer a la hora de que van a aplicar el marketing mix. Silvita, ¿me ayuda con su micrófono? Bien, les decía, entonces acá se les va a presentar una serie de preguntas que deben de hacerse cada vez que van a aplicar el marketing mix. Por ejemplo, en producto, tienen que preguntarse cómo se verá el producto, cuál será su diseño. ¿Qué le brindará este producto a sus clientes? ¿Cuáles necesidades va a cubrir mi producto? ¿Cuáles necesidades le va a cubrir a su cliente? ¿Verdad? ¿Qué lo va a distinguir en el mercado? Y cuando hablamos de distinguir ante la competencia, directa e indirecta. ¿Y cuál será la competencia que voy a tener? Por eso es que es importante ese análisis. ¿Quién es mi competencia directa? ¿Por qué creo que es mi competencia directa? ¿Y quién es la indirecta? ¿Y por qué también, verdad? Porque hay que saber por qué identifico yo a una menos que a la otra. Después, cuando voy a fijar el precio. Acá, ¿cuánto voy a invertir en cada producto que voy a elaborar? También... ¿qué costos agregados demandará? Otra cosa que tienen que preguntar, y esto tiene que ver mucho con la competencia, es ¿cuáles son los precios de la competencia? Lo que hablábamos ayer, ¿verdad? Que hay que saber, porque más cuando están dando más barato que uno, es importante conocer bien eso. ¿Y cuánto va a pagar el cliente para tener? Ahí es donde viene el tema de la calidad. Y la facilidad también de distribución que usted le va a proporcionar a su cliente. Porque la parte de la distribución es un plus. Entre más fácil se lo haga llegar usted al cliente a sus manos, es más fácil que no le importe lo que tenga que pagar. Bueno, ahí vamos a ver eso en la plaza. A continuación vemos eso, la plaza. ¿Cómo encontrará el producto mi cliente o sus clientes? ¿Cuáles van a ser esos puntos de venta que le voy a dar yo a la facilidad del cliente? ¿Cómo manejo la distribución de mi competencia? ¿Usaremos canales virtuales como el e-commerce o un sitio en internet? Y también aquí yo le agregaría, por ejemplo, en esta que dice cuáles serán los puntos de venta, yo le agregaría ¿por qué esos? ¿Verdad? Porque si usted los tiene claro, ¿por qué? ¿Por qué tiene tan claro que esos puntos son los que usted tiene que tener de venta? El preguntarse el por qué, pues puede ayudar a que descubran que tal vez uno no sea necesario o que descubran que ese no lo pueden dejar de tener, por ejemplo, ¿verdad? Y de ahí vamos a la parte de la promoción. ¿Cuál será mi cliente potencial? Y eso es de ahí en la importancia de la segmentación adecuada. ¿Usaremos marketing tradicional
o vamos a usar marketing digital? Recordando que el tradicional es la televisión, la radio, las revistas, diarios, ¿verdad? Y el marketing digital, pues los sitios web, las redes sociales ahora, el email marketing, etc. ¿Cómo se va a promocionar? ¿O cómo se promociona la competencia? Y también ustedes, ¿cómo se van a promocionar ustedes como marca? ¿Y cómo se promociona la competencia? Porque a veces ni sabemos, pues, ni las redes sociales. Miren, yo me acuerdo que ese es un pleito que tengo con mis estudiantes, porque a veces ni las redes sociales de la U siguen. Y es la marca a la que ellos le pagan por la educación que reciben. Y no siguen ni la red social. Y me he topado con colaboradores de empresas que me contratan para capacitarlos que no siguen las redes sociales de su empresa en la que trabajan. Es bien triste porque usted dice, ¿y dónde está el sentido de pertenencia si ni mi colaborador lo tiene? ¿Cómo este se lo va a inculcar al cliente? ¿Verdad? Lo primero es el cliente interno, que el colaborador tenga ese sentido de pertenencia con su marca, la que representa, en la marca que trabaja, porque de ese sentido parte que este colaborador le inculque eso al cliente externo, ¿verdad? Y de ahí, pues, ¿qué resultados se piensan obtener de esta promoción, de esta P, ¿verdad? Y con esto estamos finalizando ya la parte del marketing mix. Ana Georgina, dígame. Buenas noches. Yo Buenas tenía noches. Una como una duda conforme Sí. A lo que es la publicidad. Yo más que todo mi página es en Facebook. Yo me muevo más que todo en Facebook. Más de alguna ocasión sí he pagado publicidad por la página, pero siento que a veces como que la hora en que Facebook me tira el anuncio no es muy viable para que se pueda. Pues porque es hora quizás en la que la gente está trabajando. Yo siento que la hora viable es desde las 8 de la noche hasta las 11 de la noche, que es como que la gente ya está en casa, está cenando, tiene tiempo para ver teléfono, mucha gente se sienta a cenar y está viendo el teléfono, las redes sociales. Pero ¿cómo se podría hacer en este caso para que Facebook pues tirara en un horario como? Porque ahí lo que pasa es que usted va pagando por cuántas veces quiere que el anuncio se vaya como promocionando durante el día. Por ejemplo, yo paga, hoy creo que ya vale $2, pero yo pagaba $1 y aparecía una vez en el día. Entonces, y yo notaba que a veces me aparecía a las 3 de la tarde, a la 1 de la tarde. Entonces yo sentía como que no había mucha como movilidad en la página, porque era la hora en que la gente todavía está trabajando. Es como fines de semana. Siento que, por ejemplo, domingo es rarísima la gente, para mi percepción, que ve Facebook, porque domingo es como para salir en familia, para estar en familia, y me desconecto un poco un rato de las redes sociales. No todos, pero considero que la mayoría, o quizás en mi generación, así es. Vea. Entonces, ¿cómo se podría manejar esa situación de forma de que no incremente el costo? Pues porque ese es un costo que el negocio tiene de publicidad. Si yo quisiera que Facebook me tirara, por ejemplo, todo el día, yo puedo pagar hasta $30, creo, diarios, porque Facebook me esté tirando y me esté tirando publicidad y me la esté tirando, pero pagar $30 diarios ya es como que ya es un ingreso demasiado elevado, ¿verdad? Fíjese que ahí lo que pasa, Ana Georgina, que ese es el negocio de ellos. Entonces, es como bien complicado, porque si ellos pusieran como esa opción de que el cliente escoja el horario por $1, entonces el negocio no, o sea, la gente va a pagar solo una pauta. Ahí es bien complicado, porque el tema de invertir en las redes sociales, como si bien es cierto, es muy bueno,
Obviamente que para un emprendedor que va iniciando se siente, pues, ¿verdad? Se Sí, siente se siente. el porrazo, digámoslo así. El golpe, Pero, pero sí es muy bueno. La ¿vale? publicidad en Facebook es muy buena, le digo. La publicidad en Facebook a mí me funcionó bastante. No tanto en Instagram, creo que más mi segmentación va más a Facebook que Instagram o en TikTok. Creo que mi segmentación va más en Facebook porque sí sentí yo que sí se me movió un poco, pero no arrojó los resultados que yo hubiese querido, ¿verdad? Sí, por lo mismo que usted dice, que la pauta aparecía una vez al día. Entonces el tema es que usted tiene todas las razones, como por ejemplo cuando usamos televisión, ¿verdad? Las marcas quieren salir a la hora del almuerzo, a la hora de la cena y en adelante, ¿verdad? No quieren salir en la tarde que la gente anda trabajando y que la que ve la tele es la empleada y los hijos, ¿verdad? Entonces ahí es donde viene el tema. Entre más, digamos, cómo funcionan las pautas en la televisión y en la radio. Usted paga por ese horario. Sí, es cierto, porque el horario el horario que más segmentación tiene es más caro. Correcto. Y entre más rating tenga ese horario, así va a ser el precio. Entonces, lo mismo es con Facebook. Si usted quiere salir todo el día, incluida la noche, tiene que pagar más. O sea, ahí sí no hay forma. Si no es invirtiendo, no hay otro. Ahí lo que también se me ocurre es, digamos, como tal vez como no se puede hacer $30 diarios, ¿verdad? No se puede, pero escoger como un día de los 7 para invertirlo, pero un día que sea como fuerte, un día comercial como el de San Valentín, por ejemplo. Un día antes de San Valentín, escoger invertir esos $30 porque sé que le voy a llegar a un montón de gente que después que me dé like ya no necesito pagar publicidad porque ya van a Exacto. seguir mi página. Y a lo que le tengo que meter después de eso es como a la creación de contenido, ¿verdad? Y para las fechas como especiales, como tener ese, digamos, presupuesto en su empresa, vaya, por ejemplo, ya viene, ¿cuál sigue después de San Valentín? El Día de la Madre, creo, ¿verdad? Día de la Madre. El Día de la Madre, viene el Día del Maestro, viene el Día del Padre. Entonces, como esas fechas, como, digamos, apostarle a que esa fecha le puede funcionar, pero no la propia, sino un día antes. Sí. Porque un día antes o unos 3 días antes, porque la idea es Una que la gente. semana antes, A yo una lo hice semana una antes. semana antes de diciembre. Como antes de que más o menos dieran los aguinaldos, calculando yo de que la gente ya de los aguinaldos es que empieza a comprar regalos, obsequios, y sí sentí que Invirtió. sí, y Y le se movió funcionó. bastante, pero no, o sea, me salía la pauta a las 3, 4 de la tarde, que mucha gente ya venía de regreso a su casa, venía manejando, venía en el bus, entonces como que no podían ver el teléfono, ¿eh? Y solo No, aparece una no. hora. ¿Y a qué horas la había pagado? ¿En la mañana? Lo que pasa es que yo la pago en la mañana y dice en proceso de activación. Normalmente a los 5 o 10 minutos dice que está activo el anuncio, pero a veces se tarda hasta un día, 24 horas. No sé realmente en qué se basan, en qué ponen en revisión, el estado Y de no, y anuncio en no, revisión. y nunca ha probado pagarla en la tarde. No. Es decir, pagarla a las 6 de la tarde, por decirle algo, y si un día se le va a activar a las 6 de la tarde del día siguiente. Por decirle un ejemplo, pues basándonos en ese patrón, vea, del historial que usted está contando, vea. Para probar y no tener que invertir tanto, ¿verdad? Sí, Y porque también. realmente sí es como complicada el tema de inversión, ¿vea? Porque No, y sabe que realmente también. no lo tengo que abarcar yo, sino que ya tengo que incrementarle por lo menos 25 centavos No, y al también lo que puede hacer producto. amarrado de eso, como decía Ana Margarita, en el contenido que se va a publicar, tal vez no solo poner lo que vende, ya cómo lo vende, sino tal vez como hacer un contenido dinámico, es decir, agregar con una dinámica, con un incentivo, como una rifa, más en esa fecha, para quien quiera algo gratis para regalarlo. Entonces, a veces hacer un contenido con un incentivo. También la gente participa y tal vez
pero que sea obligatorio como empezar a seguir su página, pues es que a veces toca comenzar con seguidores, ¿verdad? Pero siempre buscando el segmento correcto, porque ahí hay una forma también de buscar los seguidores. Hay una forma de segmentar en la página de Facebook. Tampoco es Sí, que hay va a un funcionar que rango. todo el mundo la siga, si ni le van a comprar, vea. Ajá, hay un rango de edad que usted puede poner de cuánto a Correcto. cuánto es Ajá. la edad. Y también si quiere abarcar todo el país o si quiere abarcar cierto rango, Exacto. digamos, de Exacto. Santa Tecla, por ejemplo, yo estoy en Santa Tecla, Facebook me tira la ubicación y entonces me dice tantos kilómetros de aquí yo puedo como Ajá. abarcar, ¿verdad? Eso, entonces, eso podría ser usted como una semana antes de una fecha especial, si va a pautar, paute algo que lleve como doble filo, digamos, ¿verdad? Que lleve, o sea, contenido motivacional al llamado a la acción de seguir su página y no tanto tirarle a la acción de compra, sino a la acción de véanme, véanme y compartan. O sea, la parte de la incentivo debe llevar un premio para ellos, pero también un premio para la marca, que en este caso es, si usted me sigue, pero me comparte, participa, si no, no, vea. Y así le llegamos a más gente. Acuérdese que el tema de los referidos, ese funciona en la parte tradicional y en la parte digital. Entonces, esa parte es fundamental cuando vamos empezando un negocio, porque es una cadenita que va de tres en tres. Usted puede poner, vaya, si me comparten con tres personas y etiquetándolas, también usted va haciendo su banco, ¿verdad? De clientes. Podría ser como una opción que se me ocurre así ahorita lo loco, ¿verdad? Pero ya que usted ordene la idea, porque usted conoce su negocio, ¿verdad? Sí, Pero está sí, bien. se me Gracias, ocurre que licenciada. podría ser algo por ahí. Julia, ¿quería agregar algo? Ah, no, solamente con el comentario de que yo personalmente con el tema este de la publicidad, siento que el tema de la edad y la segmentación de geográfica sí incide hasta en el tiempo que Facebook lo pone. Por lo menos a nosotros nos ha funcionado así. O sea, siento que es como que lo tira a la hora que las edades que nosotros pusimos Ellos están creen que como van a estar en la publicados. casa pendientes de las redes sociales. Ajá, entonces creo que a veces los algoritmos como que les fallan un poquito ahí, vea. Y ese es el tema. Pero en general sí apoyo lo que dice Ana, que sí es Herramienta. muy buena forma. No, Y lo que y usted dijo del referido, sí, a veces hasta nosotros creo que inconscientemente, como nos ha pasado como consumidores, nosotros personalmente yo tengo amigos que se dedican a la música y yo a veces he conocido lugares porque ellos van a estar ahí y entonces yo a veces no tengo ni idea, pero hago la del peer to peer, voy a las redes, veo qué comentarios hay, le pregunto, mira, y la comida es buena, los precios y todo, pero a veces uno sí confía en el amigo, en que sí, mira, llega y está bien, vea. Y hay lugares que sí, cabales, como que uno va una vez porque se lo recomendaron, pero no regresa porque no fue una buena experiencia. Entonces, sí creo que el tema de los referidos es bien importante, porque sí nos da una pauta realmente de regresar o no regresar. No, y cabal, y fíjese que a veces hasta los referidos son los que compran y no el que participó en la rifa. A veces así funciona, es decir, usted va a hacer una dinámica de premio y la etiqueta a tres amigos y los tres amigos participan, pero no se ganan nada, pero le compran. Y el que refirió y compartió, ni lo volvemos a ver. A veces así sucede. Entonces eso es importante. El otro que también lo que decía Julia, el tema de segmentar correctamente adentro de la red es importantísimo también por el tema de los horarios. Fíjese que tiene mucha lógica lo que dice Julia, porque por ejemplo, si yo me voy a lo tradicional, ¿usted por qué cree que, por ejemplo, al mediodía empiezan a salir desde las 11 de la mañana, por ahí, comienzan a salir los anuncios por ejemplo, las salsitas de la chula, el aceite, todo lo que es para cocinar, lo promocionan a las 11 de la mañana? O para que la gente diga, a ver, no tengo para hacer eso, a ver, y así, vea. Y por ejemplo, en las redes sociales, ¿qué hacen?
Tipo las 10 comienzan a subir videos de una chef cocinando con ese aceite, vea. Entonces ya las señoras tal vez no están viendo digamos, el Facebook para osear, pero sí lo están viendo porque siguen la página de la Maggi, por decirle algo. Y ya, bueno, vamos a ver qué hacen ahora con las sopas Maggi, vea. O qué hacen con esta marca, o qué hacen con estos consomés. Y la gente está ahí en la red, pero ¿por qué? Porque han segmentado de manera correcta a sus seguidores. Entonces saben que si postean algo de cocina a esa hora, la gente va a poder quedarse viendo el video porque lo va a utilizar para cocinar, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas. Y también ellos, por ejemplo, hacen mucho canal de YouTube, por lo mismo, para que la gente se suscriba a sus canales y ocupen estas herramientas para cocinar, pero no solo, o sea, no solo venden la experiencia de ver a alguien que le está ayudando a que haga el platillo, sino obviamente este alguien está en sus inconscientes, subconscientes, trabajando al que lo estoy yendo, ¿verdad? De que esta marca es la que yo uso, ¿verdad? Es cuando es propia del canal de la marca. Cuando es un independiente, pues ellos como no les pagan a veces por decir los nombres de las marcas, solo dicen como yo le pongo un poquito de pimienta y ustedes pueden usar de la marca que más les guste, pues sí, si nadie les paga por estar diciendo la marca de la pimienta, ¿verdad? Entonces así más o menos funciona esa parte de buscar como esos horarios específicos donde el cliente va a estar ahí escuchando. Les voy a compartir ahorita en WhatsApp la presentación que ya terminamos y la otra que sigue para que la puedan leer el fin de semana, ya que llevamos 3 días, ¿verdad? De descanso. Hoy terminamos la primera sección número 4, la primera sección, la 1, 4 sesiones de la primera sección. Entonces, ya el lunes comenzamos la sección número 2. Les voy a compartir el tema que no alcanzamos a ver, que tiene que ver con el marketing tradicional y versus marketing digital. Y con eso cerramos esta sección. Básicamente lo hemos venido platicando, pero les va a quedar ahí la presentación para que tengan el material, ¿verdad? Y cerremos la sección. Les voy a compartir las 2 presentaciones para que lean esta última que les digo, que es la número 4, ahí va a ir enumerada, para que la compartamos el lunes si tienen alguna duda. Si no hay duda, vamos a comenzar la sección 2 de entrada, ¿verdad? Nos vamos a quedar hasta aquí. Pasen feliz noche y descansen. Aprovechen que mañana no hay clase. Descansen bien. Lean un poquito. Descansen sábado y domingo. Y el lunes arrancamos con toda una semana a través de 4 sesiones, ¿verdad? Pasen feliz noche. Se cuidan mucho y se portan bien. Usted también, licenciada, que se Gracias. mejore. Gracias, sí, Buenas gracias. noches. Feliz Gracias. noches. Ya me voy a Buenas tomar las Feliz medicinas. noche. Muchas gracias. Feliz Buenas noche. noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches a todos. Bendiciones. Buenas noches.